Pues a mí me parece estupenda, porque es que a mí me parece asqueroso lo que se anuncia en los periódicos y cómo se anuncia. Porque, a ver, la prostitución es un oficio de toda la vida, pero siempre con recato y con clase. Hasta para ser prostituta hay que tener clase. Es que ponen unos anuncios que cualquier niño coge el periódico y a mí no me parece bien. Que los hagan, pero más fino o más de otra manera. No te voy a hacer esto, te voy a hacer lo otro. Cada uno que haga lo que quiera, pero la intimidad. A mí ni me va ni me viene. Yo con mis años yo no voy a llamar a nadie. Pero vamos, que no lo veo correcto. El periódico está para lo que está. Para el que quiera cogerlo y el que no, pues oye, como todo en esta vida. Es lo mismo que los canales de televisión que hay y todos estos rollos de pornos y toda la puñeta. Pues el que quiere lo ve y el que no, pues oye, esto es una democracia. Estamos en democracia. Entonces cada uno es dueño de hacer lo que quiera. Los anuncios están puestos. Si están permitidos, pues el que quiera cogerlo, lo cogerá. Y el que no quiera, pues no lo cogerá. O sea, que es una cosa que yo lo veo de tal forma muy difícil que esto se quite de los periódicos. Porque es una financiación acojonante con ellos. Eso cada uno puede elegir si lo lee o no lo lee. Pero debe ser libre. Si hay libertad en España, debe de entrar eso también, que sea libre la prensa para cada uno que anuncie lo que quiera. Me da igual. Si a la gente le gusta, pues que lo hagan. Yo como no lo hago, me da lo mismo. Yo estoy de acuerdo y respeto las ideas de todo el mundo. El que quiera que lo haga y el que no lo haga. Más trabajo, lo único que tienen que hacer, lo demás sobra. Que quiten el paro, den jornales y no tengan a los españoles sin comer y a los extranjeros hartos. Eso es lo que tienen que hacer, con interés en otras cosas. Y cuando vayamos a los médicos, que nos atiendan mejor, nos tengan 5 horas allí y a última hora venimos como vamos.